La niña se cayó va ahora a hacer 2 años específicamente. Ella estaba en el campo donde mi mamá y puso un pedazo de tubo plástico, subió en él, agarrada de la puerta y rodando, empezó a rodar sobre el tubo se deslizó hacia adelante y ella cayó para atrás. Hizo lo que es un hematoma epidural específicamente. Hizo el coágulo. Duró un tiempo significante aquí en San Juan antes de trasladar a Santo Domingo porque obviamente no aparecía una ambulancia en el momento. Ese golpe fue aproximadamente a las 6 de la tarde y la cirugía fue a la 1 de la madrugada allí en Santo Domingo. O sea, el tiempo fue crucial para la situación de la niña el día de hoy. Ya la niña, cuando ella cayó, tenía 15 años, ya ella va a cumplir 17. Estaba en el colegio, ya ahora justamente terminaba sus estudios de media. Y la situación, nosotros la atendemos en Robert Rhee, pero sabe que Robert Rhee tiene una edad específica para ese tipo de caso. Se le está dando terapia 2 veces a la semana. Y ella generalmente hay una parte de su cuerpo que le quedó afectada. A través de la terapia ha ido movilizando una de las partes. Pero como tú puedes ver, hay una que está realmente afectada. Ya se necesitaría una evaluación más profunda para ver la situación que realmente ella requiere, porque ya en el Robert Rhee realmente ya ella no aplicaría por su edad. Hay que hacerle una cirugía para la liberación de tendones y como ella misma te expresó a través de la lectura, de la escritura, claro está, porque no puede hablar, una silla un poco más acogedora para su situación, porque realmente ya la mayor parte del tiempo la pasa ahí en la silla. Nosotros tenemos muchas autoridades buenas aquí en San Juan, como es nuestro senador Félix Bautista, que siempre está de la mano, y también nuestra diputada Yomaira Medina. Yo entiendo que ellos, a través de la situación que conozcan, conociendo la situación, claro está, creo que pueden brindarnos una ayuda significativa que colabore directamente con lo que es la situación de la niña.